José David, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, Orlando? Ey, me sale que uno escribió antes en el... ¿Cómo se llama? En el Face y en el Discord me sale que... En Discord, en el OBS me sale que contestó el otro primero. Ivy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Majer? ¿Cómo te encuentras? A ver, chat. Empezamos, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Vamos a acomodar un poquito todo, ¿no, chat? Carrito, ojito, Majer. A ver, cuenta. Deleítanos con tu carrito. A ver. Dejen contestar unas cosillas y vuelvo con ustedes. Chat de volada. Yo no pierdo todo el tiempo aquí. 22-1 Echo. Echo baja mucho, Majer. Muchísimo. Te sentías inmortal en esa parte. Aparte, creo que tiene el ulti como cada... Literal 30 segundos cada nada en late, así que te sentiste poderoso, ¿verdad? Te leteaste muchos carries. Dímelo para decepcionarme de ti, Majer. Permítanme. Listo, chat. Entonces vamos a ver un poquito. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Explotaba el set full build un combo. Uy, eso es demasiado fuerte. Camino a ver una amiga, voy de tarde. Ah, pero llegas, Ivy, llegas, que es lo que es importante. Pero aprovechando para ver tu... Oh, nice, entonces yo súper feliz, Ivy. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Andamos un poquito igual, José. De hecho, yo jugué ayer y chequen, tengo los mismos puntos que ayer. O sea, realmente nada más jugué en stream y ya sabes, terminamos un poquito 2-2, así que not bad. Oh, gracias, Majer. Inspiradísimo, por cierto. Yo también me hubiera inspirado si hubiera sido tu Majer. Nada, te creas. Pero andamos excelente, ¿eh? Hice todos los heraldos y los cuatro dragones. ¡Oh, my God! ¿Saben, chat? A veces a mí se me antoja jugar un poco de... Bueno, de jungla en cierto sentido, pero como quiero empezar con Carlys como de costumbre. O sea, es ver, ¿no? A ver qué sale. Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Antonio, justo a tiempo, ¿eh? Ven, chat, ya llegó Antonio. Ya tenemos un mod aquí. Comentando y apoyando al chat, controlando todo, obviamente. Bueno, quiero pensar yo, ¿no? Así que, not bad. Hoy fui a jugar LOL de PC. ¿Y qué tal, Katy? ¿Qué tal te fue? Llevabas mucho sin jugar en el de PC, ¿no? A ver, chat. Tenemos los 438 puntos. Tenemos que llegar a los 500, oye. Yo quiero llegar a los 500, chat. Cabe destacar que como conseguí todo esto, pues tengo ganas de jugar Seri, pero sabemos que no sirve. Tengo ganas de jugar Kate, pero es muy, muy gankeable. Tengo ganas de jugar... bueno, es que Delayed ando jugando mucho a Failos, pero esta skin de Vin también está bonita, ¿no? Senna, pues es más que nada soporte. Miss, la verdad, está fuertecilla, pero pues ocupo apoyo, ¿no? Y Sivir, pues, no lo sé, Rick, ocupamos bien. Que banea a todos. No, Antonio, jamás, jamás. Podrías hacerlo, ¿verdad? Pero pues... pero no. A ver, chat, voy a ver un poquito... cosillas aquí del streaming. Es que, Antonio, todas son buenísimas. Normalmente nunca me he comprado todas, pero mira las que salieron. Literalmente todas son buenísimas.
Todas tienen cambio de animaciones, cambio de back, cambio de esto, cambio de lo otro. Al final, o sea, sinceramente yo las vi todas y dije, no es por nada, pero es que toda la renta. Hey Jim, what's up? Oh my god, chat, llegó Jim. Juega Nila, vamos a ver, José. Es que no sé si jugaré Nila el día de hoy, porque recuerda la última vez que jugamos y... Que de hecho creo que fue ayer, ¿no? Y nos tocó el Rakan que no entró ni nada, que se quedó FK. O sea, de hecho esa fue la última ranked que he jugado, ¿eh? Que me agregó, por cierto, y... Quería flamear, ¿no? Pero pues obviamente... De hecho, la partida con Rakan... ¡Ah, fue esta, chat! Sí, miren, ha estado perdiendo. No me lo puedo creer. En realidad, sí, ¿no? Pues, pero... Andamos nada... What is in your country? ¿Qué es en tu ciudad? La pregunta sería ¿qué es en tu ciudad? Ni idea, chat, ni idea. Hey, Glender, ¿qué tal? Pides la rata. Vamos a ver, chat. Recuerden que somos First Pig. Ah, ¿que dónde eres? No sería where are you from? O algo parecido. Ah, ok, bueno, no entendí, pero. I am from Mexico. Bueno, ¿es México? México, ¿no? ¿Se pronuncia en inglés o México? Bueno, soy mexicano, básicamente. O sea, se pronuncia chat con la... Como con un sonido de S o como con un sonido de H. Esa es la cuestión, ¿no? Pide soporte de peel. Pues que es más lo que juegan, porque aquí hay muchos OTPs, Glender. Aquí hay mucha gente. Tacoslandia, pues sí, de hecho, Majer. Así como nos dicen, ¿no? Es que hay muchos OTPs, ¿no? O sea, yo no puedo exigir un soporte en este elo, porque mucha gente sube jugando solo un campeón. Pero vamos a ver, ¿no? O sea, voy a ver qué juega. De hecho, no es main soporte. No, sí. Bueno. No sé, chat. Yo creo que... Voy a Felios. Voy a Felios, chat. Yo quiero ver una rata Samira. Voy a Felios, a Felios Splendor. Lo lamento muchísimo, ¿eh? Pero pues está complicado. Sí, no pasa nada. El chismecito aquí es que vamos a ganar, ¿eh? Tú ve por chelas, Antonio. Yo te acompaño, pero yo traigo mi coquita, ¿eh? Bueno, es más que nada Pepsi, pero pues... Aquí traigo yo para consumir, así que no marcha. A ver, chat, vamos a ver un poquito, ¿eh? La verdad ando un poco traumado con Aphelios, así que pues, not bad. No me gustó esta runa. Yo creo que le voy a dejar. Me gusta más esta, chat. Me gusta más estrategia ofensiva, si soy realmente sinceros. Vamos a... Bueno, a ver qué tenemos. Vi que el soporte usaba como campeones como Zona, que es un poco de pokeo. Como Yumi, que Yumi no me agrada muchísimo. Como... ¿Qué diré yo, no? O sea, una Zoraquita. Zoraquita no estaría mal, ¿eh? Ya te deberían patrocinar. Yo sé que sí, Majer. Se pasan, están tardando en enviar un mensajito. ¿Dónde está el celular? Ah, ok. Vuelvo, chat. Listo, volvimos. Y yo creo que ya tengo todo preparado, chat. A ver... Ok, yo creo que todo ya está, ¿eh? Serafín. Bueno, supongo yo que puede funcionar, ¿no? No, yo no tengo dudas. Saludcita, dice José. Uy, saludcita, gracias. A ver, yo creo que heal. El exhaust lo lleva Serafín, así que not bad. Vamos a ver un poquito. Con pasletas y pies veloces no son muy buenas runas. Vamos a ver, es que yo usé cadencia con Aphelios hace poquillo, pero pues no me gustó, ¿saben? No me gustó nada. Es que cadencia yo siento que es para alguien que pega más básicos que habilidades, ¿no? Y como Aphelios, lamentablemente el arma blanca no afecta tanto con el attack speed, sino con el rango en el que estás pegando.
es complicado, ¿no? Letal. Sí. A ver. Oh, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegas a la primera del día, Que vamos con... Vamos con Aphelios, así que not bad. Yo creo, chat, que me llevo esto, ¿no? Me llevo esto. O sea, es un bardo. Tampoco creo yo que... Que nos haga mucha presión. O sea, chat, estoy iniciando con esto porque no tienen iniciación. Yo creo que al no tener iniciación nosotros estamos mucho mejor posicionados, ¿saben? Vengo para acá. Puedo hacer cover aquí, ¿saben? Pero vengo un poquito tarde. Lee Sin un poquito FK, un poquito, chat. Obvio, Ana, obviamente. Yo creo que podemos ganar, bastante fácil. El problema es que tienen Atrox, y Atrox sí está súper fuerte. No creo que vengan ya, ¿verdad? O sea, Bardo es muy bueno para los invasores. Oh. Bardo es muy bueno para los invades, chat. Muy bueno, porque tiene un doble stun. Con las que me ha ido mejor con Aphelios es con la que... Sí, a mí se me hace muy buena, Majer, esta ronda de Aphelios. Porque el arma roja la activa de volada. Y yo no sabía, pero ya ven que el arma roja con la activa pega varios golpes. Dice, y dispara las dos armas al enemigo cercano. Inflige tanto a lo largo de... Dice 6 disparos. Pero saben que esos 6 disparos no cargan la cadencia. Solamente te dan un stack como si fuera un básico. Así que realmente a mí no me gusta. Y se quedó viendo algo en la base. O tal vez se quedó viendo nuestro streaming, José. ¿Te imaginas? Pierdo ese. Uy, perdí los. Bueno. Nos quedamos level 1. La verdad es que la Q de Aphelios baja bastante. O sea, es curioso. Ah, les digo, es curioso porque la Q de... del arma roja de Aphelios funciona muy... Uy. Bueno, el daño de Lee Sin sí me... Pero me ayuda a pushear, ¿no? Que es lo importante. Porque si no me ayudaba, yo me iba a quedar un poquito atrás, ¿no? Ah, les digo, o sea, es curioso porque lo que viene siendo el... El daño de Lee Sin, perdón, del arma esta de Aphelios, no carga la cadencia, la Q, pero sí carga el conquistador. Es lo que se me hace muy curioso. Ojalá carre, Juan. Ojalá, Dios te escuche. Y la activa de Severum puede bajar un tercio. Sí, la verdad es que eso es muy cierto, Mager. Enseñando que no se necesita empezar rápido para carrear, obviamente, José. A ver, chat, vamos a ver. Yo quiero cargar 500... Uy, falló la E. Si no fallaba la E, la Serafín, Lee Sin iba a aprovechar mucho. Sí, o sea. Se la voló la Serafín.
Okay, no estuvo mal, ¿eh? Ok, no. ¡Ay! ¡Chat! Tengo tres de estas. Oh my god. My bad. Yo dije, ¿por qué no siento que tenga más oro? Pero madre, bolé. Cuenta como melee. De hecho, más bien, Aphelios cuenta. Es que es de rango, ¿no? Pero pues, está raro. Yo creo que Riot, o sea, es un campeón muy raro, sinceramente. El jungla ya. De hecho, normalmente no viene tan rápido tampoco. ¿Verdad? Me sorprende mucho más que. Normalmente no nos toca el jungla que nos gankea tanto. Pero yo la regué, chat. Yo. Bueno, esta espada. Bueno, me puede servir, o sea, no es mala la espadita. Quiero 1100 de oro ahora, para el mítico. Jungla enemigo es el chango. Estaban, bueno, habían vaqueado, yo creí que estaban frisios. Somos level 5, así que. Ay, la que le ocupa ayuda va a 0-4. O sea, yo la entiendo, pero es un poco complicado, ¿saben? El jungle enemigo está por acá abajo. O sea, no tengo flash chat. Lo activé ahorita. Hay que jugar un poquito seguros. Me gustaría gastarme el arma verde, la verdad. Uy, Serafino se está empujando la wave. Es un poquito malo. Ok, el jungle enemigo está por top, not bad. Yo me pregunto cómo es que Miss Fortune y yo tenemos. Bueno, ella ha comprado más, ¿verdad? Que yo. Supongo yo que fue por el back que dio hace un rato. Ocupo chat que Serafín sea 6. Bueno, no sé. Ay, no, yo creo que sí. No, no sé si se iba a morir o no. Pero pues, me dio miedo al final. ¿Cuánto me falta? Serafín puede quedarse, ¿no? Tiene ulti.
Ah, lástima, llegó el chango. Casi tenemos mítico chat. O sea, gasté flash y le di... No, no le di racha. Ok, está nice porque solo se llevó una kill. Aparte, chequen, Miss Fortune perdió una wave y... O sea, el único problema fue que llegó el... ¿Cómo se llama? Bueno, que llegó el chango. Es Grandmaster Jonathan. Me espero, ¿verdad? Solamente son 25. O sea, tampoco está mal. Yo creo que terminó muy, muy bien. Nos dieron un bonk, Majer. A ver, chat. Espero unos 5 de oro. Perdí mucho tiempo, esperando el oro. Porque sí fue una cantidad muy, muy grande. Pero no va. Si no hubiera gastado en esto, porque lo hice por error, la verdad. O sea, no hubiera perdido tanto. O sea, tampoco está mal. Miss está rotando. Pero le sacamos mucha ventaja. Y recuerden que vamos por sanguinaria. Así que no está mal tampoco la espada larga. Voy por allá. Voy a perder un poquito de wave. Pero si ganamos esta pelea, chat. O sea, Lee Sin ya me ha dado algo de ventaja. Yo creo que puedo rotar de forma... Bueno. Supongo yo que fue un combo el enemigo. Me estuneó la W porque dice que me hizo daño. ¿Será por la pasiva? Bueno, aquí ya me va a agarrar ventaja otra vez la Miss. La ventaja que yo tenía ahorita, creo que ya la perdí. O sea, porque no solamente perdí la wave, chat. Sino que aparte de perder la wave, o sea, me morí, ¿no? No está mal, pero pues bueno, olvídalo, está peor. De hecho, como Kayle va muy por detrás y yo perdí. Sí, de hecho, me estunearon. Yo creo que debimos vender el dragón, ¿no? Fue el primero también. O sea, fue el primer dragón. Tal vez ni siquiera debimos haberlo peleado, chat. O sea, fue mala mía en ese aspecto. Sí, nadie rotó. Y eso que yo vendí la wave. O sea, tampoco pues... Bueno, ¿qué se le puede pedir al equipo? O sea, es solo Q también. Cada quien juega para sí mismo, ¿no? Para quien quiere carrear. El problema es que Miss Chat ya va a venir con Mítico también. Bardo. Uy, es que por decir la misa y chat me quiere pegar. Ya, me llevé la placa. Not bad, me llevé dos placas. Pero miren, ya me empató en oro. Bueno, de hecho creo que me va ganando. Gastó una poción. Dios. Uy, no miro a la... Bueno. Ay, creo que ocupo la movilidad, la verdad. O sea, es un desperdicio, pero ocupo la movilidad. Aparte, como ya se me aventajó un poquito. Desde el 2014, Jonathan. Pero lo estuve dejando por ti. O sea, realmente es que no jugué tan seguido como actualmente, ¿no? O sea, pero desde el 2014. Yo jugaba casual, realmente. Y jugaba muy, muy a la larga. No le metía tanto empeño al LOL. Siempre llegaba platino y me quedaba ahí. Otra vez llegaba platino y otra vez me quedaba ahí. Es que, ¿cómo me baja tanto Miss Fortune? Es exagerado, chat, el daño que me está bajando la Miss. Creo que Lee Sin sí les pudo haber llegado. Complicado, Sí, me bajó bastante magia. No es lo mismo que yo pensé. Y es que mi top va 1-6 también. O sea, ese sí va. Pero Serafín va 0-4.
No tiene caso. Que iba súper, súper mal y luego... O sea, es un Atrox, ¿no? Atrox está súper fuerte. Bueno, ya podemos ir por eso. Pero es que es complicado, ¿saben? Voy por esto. No creo que me... Y es que Miss Fortune, chequen chat, toda la wave es sola para Miss Fortune. Me voy para abajo. Bueno, voy por el rey. Me bajó. Es que miren el daño del eco. Me bajó media vida y ni siquiera me pegó las tres marcas, según yo. El daño de Miss Fortune. O sea, es exagerado. Yo no sé cómo me bajó tanto. Y eso que, chequen, estábamos tres contra ella. O sea, está bien, le quitó una racha, pero aún así tiene un daño exagerado. Está bufiada mismo. Sí, de hecho, es de los ADCs con más daño, creo, Busy. Pero es que se me hace exagerado. A mí se me hace muy exagerado, no lo que me está bajando. Ah, y Echo sí anda buff también. Es cierto. Vamos a ir por esto, chat. Kayle está... Bueno, tiene ulti. Ah, ok, nice. No creo poder defender bot. O sea, puedo ir, pero no creo poder defender. Mi primer año empecé desde Hierro 4 y logré llegar hasta Platita. Literal, no sabía nada. Nada, no te preocupes. Yo, a todos les llega a pasar, ¿no? O sea, a final de cuentas... Uno no puede decir... Uy, que voy a estompear en el elo en los primeros años, ¿no? O sea, yo en mi primer año quedé en bronce, pero ya de ahí quedé en... Echo chat baja mucho. Ya después de bronce pasé a platino de una. Y siempre jugué nada más para llegar a platino y dejarlo ahí. Uy, compré esto por error. Chat, me estoy equivocando muchísimo el día de hoy, ¿eh? También está forzando sanguinaria. Bueno, pero ella no se ha comprado las botas. Se podría decir que estamos igual en oro. Ok, Echo y Miss Fortune chat están bajando muchísimo. Yo no sabía que Echo iba a bajar bastante. Oh. Vamos. Y es que nadie está tan por delante en esta partida. Me va a alcanzar, chat. Bueno, le esquivamos las tres Qs. Not bad. Antonio, gracias por esas 50 estrellitas. Muchas, muchas gracias. Nada, vamos a perder a Antonio, lamentablemente. No, pues, pero... Bueno, o sea, aquí podemos defender. Pero es que Echo tiene ulti. Yo no me quiero acercar a... No tengo fuerza del viento. Y si yo me acerco, he cultea y me puedo morir. Pero, hey, esquivamos las tres Qs de... De Miss Fortune. Que diga, las tres Qs de teatro. Es que miren esos botines, chat. Ya se hizo sanguinaria. Mi rol sí es ADC. Mi rol es ADC, Jonathan.
pues Baron. Ah, no, es que tenemos Kayle, ¿no? O sea, tenemos un campeón de ley. Pero es complicado, chat. Es muy, muy complicado. Serafín no tiene R. No, es que si yo le trato de pelear, me muero. Y yo no sé por qué me vine con el de este rojo, chat. Me lo quedé por error. Ey, ese mensaje para Jayco le estaba bien. ¿Por qué lo eliminaron, chat? A mí sí me gustó. Nada que me arreglen el face. ¿Qué show, Jayco? ¿Cómo andas? A Dana, un saludito para Dana, que espero y se le esté pasando muy muy bien viendo el stream. Estoy seguro que lo disfrutará, de que lo ha de estar disfrutando muchísimo, Un saludito para Dana Chat. Me está matando el minion. No, y al final no me lo llevé, qué lástima. No sé, chat, si voy a poder hacer algo con Sanguinaria. Pero vamos a intentarlo, ¿no? Nah. Ah, bueno, supongo yo que le darán que sí. Es que, chat, es un poquito obvio cuando se va a perder. O sea, si que iba 2-10. Y luego, yo no puedo hacer nada con la misa a pesar de que... O sea, con la Miss no sé cómo de la nada nos bajó tanto en un tradeo. Cuando seamos más personitas en directo, Jonathan. Más personitas. Ya se los he dicho a todos cuando quieran... Cuando tengamos lo que viene siendo... Cuando quieran versus o jugar con el chat y todo eso, ocupamos ser más personitas. Porque la última vez intenté hacer un día de versus y literalmente nada más jugué 3 veces. Así que pues... O sea, no es por nada, chat, pero no puedo tratar de hacer un día para ustedes si somos muy, muy poquitos. Sí, o sea, a mí se me hizo cura, Víctor. De hecho, yo dije, yo lo dejaría, la verdad. Ey, Antonio, gracias por las 35 estrellitas. No pasa nada, La Kayle, es que... Kayle está... Bueno, es muy débil en early, ¿no? Y Atros creo que es el campeón más fuerte de la top actualmente. No pasó nada, Leider. Mencionamos a Jayco, no a ti. Así que no te preocupes. A ver, hey Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Yo ando muy bien, muy, muy, muy bien. Andabas en la Unimaker. No pasa nada. A ver, chat, vamos a la siguiente. Muchas gracias, Antonio, en serio, muchas, muchas gracias. ¿No pudiste ese día? Nada, descuida, magia. Yo entiendo, yo comprendo y pues... X, ¿no? O sea, a final de cuentas, yo sé que estarás para más directos, o mínimo es mi pensamiento, así que yo no me decepciono, Yo no me decepciono, no me agüito, simplemente es pasarla, ¿no? Bien y todo eso. Un Darius con fantasma y listo. Sí, de hecho, Darius está muy fuerte, O sea, pero Atrox, a mí se me hace chat que ahorita mismo lo van a nerfear el siguiente parche, aunque yo no sé si el siguiente parche sea muy bueno. Es que, Busy, yo quiero hacer videos editados, ¿no? Pero es muy, muy, muy complicado. O sea, es que, bueno, para alguien que hace directos, porque en mi caso, yo podría hacer directo hoy y podría mañana editar, pero mañana no habría directo. Y podría hacer directo otro día y editar otro día. Pero el detalle es que yo quiero tratar de ser constante con esto. Y pues lamentablemente no puedo enfocarme en dos cosas a la vez, se me hace muy complicado. Pero yo sí quisiera subir, o sea, hice un TikTok, pero como se dan cuenta no he podido hacer otro. Porque pues, intenté hacer uno de Plays, pero como que se pixelea mucho la cámara. Muchas cosas, chat, muchas, muchas cosas. Pero pues, X, ¿no? Hey, John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pienso, chat, tal vez ya en noviembre ponerme a hacer directos más largos. O sea, ponerme, iniciarlos más temprano. Como a las, ¿qué diré yo? 5 de la tarde hora México en vez de las 6. Y así traerles 8 partidas en vez de 6. Y poder hacer como, ¿quién dice? Un poquito más largo, ¿no? El directo.
exclamación TikTok, Antonio, y te sale. Pero pegado, ¿eh? La palabra TikTok es pegada, no es separada. A lo que yo investigué, pues. Pero aún así nada más subí uno, chat, no subí más. O sea, me hubiera gustado subir más, pero les digo, es complicado para mí. Es muy, muy complicado. Sí, siento algo pesado todo esto. ¡Ah! Le di a la pestaña de Clash, chat. Y creé un equipo por error. Literal, miren, creé uno por error. O sea, mis amigos me invitarían, pero ya les he dicho que, pues, prefiero andar full rankings y todo eso. Un Darius en una partida mató a Latros dos veces en minuto 6. Gracias a Dios era de mi equipo. Eso está nice, porque pues a final de cuentas, o sea, hace que no te tengas que preocupar por... ¡Ah! ¡Excelente! No puedes en las mañanas. Puedo cambiar el horario, Leider. Puedo tratar de ir cambiando poquito a poquito mi horario, porque saben que me duermo en la madrugada un poquito. No podría ser en las mañanas, eso sí te digo. Pero podría ser desde las 2 de la tarde hasta las 5 o algo así, 6. Comer algo después y volver a hacer directo desde las 7 hasta las 10, qué sé yo, 11. Pero ocupo primero cambiar mi horario, primero. Estoy subiendo poco a poco con... ¡Ey! Ashe está nice, ¿eh, Ángel? La están usando muchísimo en competitivo. ¿Te ha tocado jugar contra otros streaming? Sí, de hecho, hace poquito, Jonathan. Mira, Jonathan, de hecho, yo tengo un Twitter. No sé si tú tienes. Hazte cuenta que... Mira, te voy a poner ahí... Chat, miren, voy a poner ahí la pestaña... Y... Creo yo que debería salir, ¿no? Ah, mira, Jonathan, ahí salió el Twitter, ¿no? Y ahí voy a poner el TikTok. En el Twitter, Jonathan, el último tweet que puse fue hace como unos 2-3 días. Me tocó contra el Fallen. Y de hecho le tomé screen y lo mandé, ¿no? O sea, lo subí, man. Subí el screen. Otra que Van Fiddle Steals. No se me hace tan molesto. De hecho, ahí si entras, Jonathan, vas a ver el primer tweet que tengo. Ahí... Bueno, ahí está la historia, ¿no? Que me tocó contra el Fallen. Y me ha tocado también... O sea, me ha tocado realmente contra más personas, ¿no? Ahorita te las menciono. De hecho, pues... ¡Ey, Diego! Buenas, ¿qué onda? ¿Cómo estás? De hecho, Diego, mira, chécate. No, perdón, Diego, no. Chécate, Jonathan. Me ha tocado mucho a mí contra lo que viene siendo... Me ha tocado dos veces contra el Mech. A Fallen me lo he encontrado demasiadas veces. Al Steps también. A Murillo Sama también. Me he encontrado también a... ¿A quién más me he encontrado, chat? A Papi Sosa. Me he encontrado a... ¿A quién más? A Relic. Ya sé que eres Jacob Leider, es cura. Me he encontrado a bastantes streamers. De hecho, por no decir, creo que a todos los conocidos. ¿Qué va a ir? Va a ir Pyke. Si va Pyke, yo puedo ir Kai'Sa. A ver, chat, voy a poner Kai'Sa. Él juega mucho Pyke. ¿Qué streaming se te hace más fuerte en... ¿Qué streaming se me hace más fuerte uno versus uno? ¿O qué streamer? Porque streamer, a mí se me hace que Fallen juega demasiado, demasiado clean el 1 versus 1. Por decir, Murillo juega bien, pero solamente juega bien Zed. O sea, es que es más OTP Zed, no él, que otra cosa. Así que ahí está el detalle. Yo creo que es Hill, ¿no, chat? Yo creo que es Hill. Que streamer 1 versus 1, que sea muy, muy, muy bueno. Porque el Mech juega una línea en conjunto, ¿no? Igual que yo, igual que Joker. Con Joker también me ha tocado. Tengo el internet relento. ¿Otra skin? ¿Cuál skin quieres, Diego? De las que tengo, obviamente, ¿no? O sea, es que he estado jugando mucho esa skin porque me... No sé, chat, me traumé muchísimo con esas skins. ¿Pero qué skin quieres, Diego? Es que a mí Fallen se me hace muy bueno en uno de... Ah, Dragón de la Laguna, croma. Si quieres algún croma, tenemos verde, como negro, blanco, lila, amarillo, rosa, azul y el normalito. A ver, chat, si no me dicen, yo creo que vamos a ir un poquito de... Voy lila, chat, me encanta el lila con Kai'Sa. A ver, entonces, chat, les digo... básicamente contra
Crosstechan, no conozco. No conozco ese streamer later. Guardiana mejor, ya nos pidieron dragón. Nos pidieron dragón, Matier. Bueno, nos pediste tú, Matier, el dragón de la laguna. Ah, pues yo creo que Fallen Chap es buenísimo, 1v1. Buenísimo. Steps también debe ser muy bueno, 1v1, lo más seguro. Relic, pues siento yo que hace muchos picks también para jugar en equipo. Así que Relic no te sabría decir si en 1v1 él es acá que uno diga bueno. Pero Relic sabe jugar demasiado bien en equipo, exageradamente bien. Yo digo que para mí, yo creo que Fallen o Steps son los mejores. O sea, 1v1 que yo conozco. Diría yo que Murillo, pero Murillo es más con un campeón, ¿no? Que con un champion pool más amplio. Y el legendario Majer Synth, no lo has encontrado. Ni idea, Majer, pero me suena que está aquí en el chat. Vamos a ver, vamos a ver, chat. No andamos nada mal. Iniciamos partida con todo, como de costumbre. A David sí me lo he encontrado muchas veces. David es muy bueno con sudarios, pero fuera de ahí no sé. Crosstechan, no me lo he topado. No, bueno, no desconozco, Leider, porque como nunca me encontré con esa persona como tal, o no la conocía, tal vez me la he encontrado, pero nunca he ubicado a esa persona, pues como te digo. ¿Ganaste con Aphelios? Sí, en la anterior no, el día de hoy no. No, perdí la de Aphelios. Cuando juegues en plata lo encontrarás. ¿En plata? Pues si bajo a plata, Magia. Es cierto. Ah, pues también me he encontrado chat con Kyo. O sea, con Kyo sí me han visto ustedes. Ay, no puede ser. Me saca mucho rango, he hecho mucho rango. Oye, es que ya me van a gastar la poción, es bastante rápido. Ambos son de pokeo, chat, ellos dos. Y pues lamentablemente bot de pokeo es muy molesta para Kai'Sa, porque soy como una Vayne, no tengo nada de rango para... Bueno, básicamente para... Yo me arriesgo mucho al querer farmear. Lo bueno es que no andamos mal, ¿eh? Incluso le gano en farmeo a la Kay. ¡No! Quería ver si le pegaba. Pero pues sí he tenido que gastar mucho maná por mi rango. Mucho maná. Ah, de hecho, es curioso, chat, porque las dos campeonas son muy parecidas, ¿saben? Kai'Sa y Vayne. O sea, yo siento... Es que miren, yo siento que Vayne le hace counter a Kai'Sa. Porque pues Vayne aprovecha mucho el hecho de que Kai'Sa no tiene tanto rango. Pero el match siente que Kai'Sa es fuerte contra Vayne. O sea, sentimos como algo contrario, ¿no? O sea, yo me gustaría mucho jugarle con mi Kai'Sa a la Vayne del match, si le soy sincero. A mí me encantaría tener un versus ahí con los mains. Obviamente nos tendríamos que encontrar... pues en solo queue, ¿no? Que es lo que intentamos. O sea, tendríamos que encontrarnos en solo queue y pues que no estén baneados los campeones y ambos piquearlos. Es que es muy difícil, ¿saben? Muy difícil. Pero ambas campeonas son muy difíciles. ¿Y las ganaba Kyo? No, él me ganó la vez que jugamos. Creo que le he jugado como dos veces. Yo la verdad a Kyo no le he ganado.
Pero pues, sí, es que es diferente, ¿no? Porque pues obviamente yo no estoy versus él, pero pues también es como de que si estuviera versus él afectaría el jungla. Es que, bueno, yo no le he ganado, la verdad, chaval. ¿Será que mi jungla me ignora? Se ve Leti. A ver, empezamos la trampa. Creí que Viego iba a usar la sombra, no, nunca lo usó, ¿saben? Uy, chat, me muero. No, no le podía pegar, me iba a morir. Retrocedo, chat, retrocedo. Tienen mucho rango, les digo. Para una Kai'Sa, chat, es mucho, mucho rango. O sea, tampoco pasa nada, ¿no? Realmente mi soporte no tenía vida. También, pues, pasó que el... O sea, llegó el Keka. O sea, un poquillo complicado, ¿no? Todos los streamers challenge en la misma partida estaría bien cura, Leiber. Bien, bien cura. ¿De quién hablas, Jonathan? ¿Del match o de quién? Porque veo tu comentario, pero no sé a quién te refieres. ¿O de Kyo o de quién? ¿Para cuándo la camisa rosa? Derby, te encantó cómo nos miramos de rosas. Porque si es así, yo con gusto la traigo mañana, chat. Perdí mucho, se llevaron dos placas, chat. ¡Ah, de Kyo! Bueno, no discuto nada, ¿verdad? No discuto nada. O sea, entiendo el porqué el comentario. Lo comprendo. Llegó el caballo, chat, por eso no pudimos hacer nada. O sea, yo... Me disculpo con el Viego, pero la verdad es que yo llegó el caballo y pues nada que hacer, ¿no? O sea, también. Me voy a quedar muy atrás en farm, ¿no? Muy, muy atrás, chaval. Bueno, aunque si se empuja la wave. Uy, me bajaron demasiado. Exagerado, chat. Creo que no tienen... Excelente. Me encanta Dragón de la Laguna, chat. Es un skin hermosísimo de Kai'Sa. Vaqueo, chat. Bueno, si Viego se queda por acá abajo, chance y... Ok, funcionó quedarnos. ¡Nice! Entre Kate y el Meche está jugando, en serio. Pues nos puede tocar contra él. ¿Alguien sabe cómo se llama su cuenta? Porque siempre les cambia el nombre. ¿Van a hacerme un freeze o van a...? Empuja.
Me mató el Ignite de la... de la Akali. O sea, fuera de 10 no quería encontrármela ahí, la verdad. Ignite y R-Chat, literal. Y un Astus, obviamente. Un poquito rota. ¿La cuenta de quién? La de... la del Mech. O sea, es que yo no sé cómo se llama. Siempre le cambio el nombre. Y yo digo, se llamará así o como. ¡Ey, Nadia! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿A quién le está diciendo eso? No, no había visto, no había visto. A ver, chat, un poquito acto, ¿eh? Ya reviso, oh my god. Me agrada, me agrada. Díganme que el GK no viene y yo... porque quiero quitar este guard. Renata se comenzó a mover hacia otro lado. Uy, esto es regalar placas, ¿eh, chat? Cuando vi que Renata se comenzó a ir ya hacia el equipo, dije yo, ah, pues no quiere... no quiere hacer nada. No, no quiere forzar, pues. Listo. Mi primera pen... qué buen sueño, ¿eh? A ver, chat, dejo que caiga la placa, ¿eh? Listo. Uy, hay una placa. A ver, chat, no andamos mal, ¿eh? No tengo tanto mana. Es que no tengo tanto mana. Literalmente era un ulti o una W. Y la W hace más daño, o sea, el ulti solo el reposicionamiento y escudo. Es que esto no me... Yo tenía que vaquear, pues. Porque yo no iba a matar a Zona ahí, la verdad. O sea, era un poquito forzada esa play. Es a lo que me refiero. Ya, si yo hubiera tenido ahorita mismo evolucionada la Q, pues... de volada, ¿no? Esta, ah, sí, iba a jugar Clash, es cierto, es cierto. Es que hay Clash, chat. O sea, era obvio que iba a jugar, es cierto. ¿Qué nos hacemos? ¿Krakens o fuerza? Yo digo que fuerza, ¿no? Uy. Kate me saca oro, pero porque se ha llevado placas, chat. Es cierto, había Clash. Con Kraken siempre. Es que no lleva siempre Kraken. Lleva Kraken su fuerza del viento, pero... pregunto porque esta build, o sea, esta partida parece que es de fuerza del viento.
mal intercambio. Yo creo que es fuerza del tiempo. Es que se están armando los chadores, chat. Yo creo que es fuerza del viento. Ay, complicado. Suerte, Nadia. Mucha, mucha suerte. Pásatela bonito. Chat, ¿han visto las kills de Caitlyn y de Sona? Literalmente, todos se lo han llevado por el Hekan. Ey, Vale, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Se me hace muy, muy raro a mí ver a una Caitlyn sin kills, que puede pasar, pero están así con puras asistencias. Sí, el caballo va 8-1. Va a aguantar muchísimo el caballo, la verdad. De hecho, yo tengo que moverme ahorita para allá. Action. What? Ah, Diego se llevó la racha del caballo. Está nice. Salí a ver un gato y pasa esto. Está rotísimo, Majer, el caballo. Tiene mucho rango para Micho. Mucho, mucho rango. Si no fuera por eso, con gusto me acerco, le peleo, qué sé yo. La primfediar, oh my god. Uy. Bueno, ya no tenemos ulti Renata, yo creo que sí, ¿no? Es que ya sin ulti Renata era irnos, ¿no? Yo siento que era muy, muy arriesgado. Porque el equipo se movió para acá y en lo que se movía Renata tiró R. O sea, chat, yo creo que Renata no debía tirar ulti. Bueno, como que se desesperó, no sé, o pensó que iba a pasar algo. O sea, me lleva a zona mínimo, le sigo ganando en kills a Caitlyn, pero la verdad, aquí me va, el caballo baja demasiado. Baja exageradamente mucho. A ver qué día nos echamos unas partidas. Suerte, Jonathan, pásatela muy, muy cómodo. Yo las pienso jugar con la gente cuando seamos más, la verdad. Me llevo el retno y le dejo action la voz. Empujo y esperamos. Yo creo, chat, que ahorita fue mal R de Renata, simplemente. Pero fuera de ahí, yo siento que no hubo nada más que fuera como tal malo. Que como no sabemos quién tiene, dónde hay visión. A
Uy, yo creo que eso salió muy bien, ¿eh? Muy, muy bien, chat. Buenísima. Yo puedo ayudar allá, pero... Bueno, no estuvo mal. Hay una forma en que se baje el cooldown del destello. He visto que Leona se invita. Ah, hay un hechizo de invocador, Amulfo. Se llama, creo que Perspicacia Cósmica. Es de las azul bajito. Aparte, las botas también de Jonia bajan el cooldown de los summoners. Mira, de hecho, ¿dónde están? Mira, esta baja va, esa aceleración para hechizos de invocador, te lo dice también ahí en la descripción. Y aparte es aceleración para lo que viene siendo el ¿cómo se llama? Uy, nice one. Botas de Jonia y Perspicacia Cósmica. Esos bajan cooldown de Summoner's Charm. Ah, 3 minutos para... Para el Clash, o sea, anda avisando, güey. El juego va a andar avisando a cada rato, chat. Para que no se desesperen. O sea, es para aceptar el Clash, pero no vamos a jugar. Con esas dos runas son como 50 segundos. Es demasiado, la verdad. Demasiado. Oh my god. Ocupo Dominic. Creí que por hacerse Trinidad se iba a full tanquear, que digas, iba a hacer algo de daño, pero no, se está tanqueando demasiado. Aparte, el set también se está tanqueando. Yo creo que sí voy a ocupar Dominic. O sea, voy a hacerme esto y me hago el Dominic, chat. ¡Ey, bandido! ¿Qué lo que? ¿Cómo estás? Préstame tu cuenta la secundaria. No, bandido, no. Yo no presto mis cuentas. Pero buen intento. No sé por qué me señaló la Renata. Yo no hice nada malo ahí. No estaba mal posicionado, peleé bien. O sea, realmente la Kate va 1-2-16. Es como de que aparte el carry no es el problema. Ay, complicado, chat. Sí, o sea, ocupo Dominic, pero el problema es que también ocupo para evolucionar el ítem este. Uy. O sea, esto lo ocupo para evolucionar la E y ocupo también el Dominic.
O sea, también tenemos Kayle. No debería ser mucho problema la partida. Yo no sé por qué estamos batallando tanto. Porque si me pongo a pensarlo, yo no soy como tal el único DPS. Tenemos 3 DPS en la partida. Y me saca un level, pero estoy con ella, chat. O sea, tampoco es como que la voy a dejar tirar la torre así nomás porque sí. No me dio visión. Bueno, sí me dio, pero poquito. No me dio como tal una visión tan grande. Me va a brincar, chat. A ver. Pues que me iba a brincar, ¿qué quieren que hiciera? Yo prefiero flashear. Aparte ya tengo un buen ítem. Lo único malo, chat, es que la Renata yo no le señalo cuando gasta el ulti por, o sea, bueno, que lo gasta antes de las peleas y todo eso. Pero ella sí me señala cuando yo hago otra cosilla. Otro juego, claro, Dervis, pero ya una vez lo pienso hacer, ya una vez seamos más personas, porque pues ahorita yo no le veo caso, pues, porque ahorita mismo lo que yo quiero es tener público que le guste el LOLcito, ¿no? Y ya después de ese público, si un día yo hago un stream de otro juego, porque yo quisiera streamear Overwatch ahorita, ¿no? Porque pues a mí me encanta muchísimo, chat, lo que viene siendo Overwatch. Pero pues si me ven de, ponle, 15 a 20 personas y me andan viendo por LOL, si traigo otro tipo de bestia. Y luego no me gustaría pues que quedarme sin viewers, ¿no? Por hacer un otro jueguito. La necesitamos, Majer. Demasiado. O sea, ya vamos por él, ¿no? Pero pues ocupamos conseguir bastantillo. ¿Quién se murió, la Renata? No pudo ultiar. Bueno, ya con eso la ganan. Uy, ocupo, chat, Lord Dominic, sí o sí. Pingueala. No la voy a pingear. Ella me está pingueando mucho, chat, pero no por eso yo voy a hacer así. Aunque sí sería divertido, ¿saben? Sería muy, muy divertido. La verdad que sí. 1300. Me metió 1300. Me metió. Oh my god. Nunca me deja sorprender Riot con sus campeones. Ya vieron que hace un tanque con como
Uy, 9 dashes. Bueno, en teoría Kayle debería poder matar al Jekka, ¿no? Bueno, con Flash, pero lo mató. Entonces, yo creo que esa es ventaja para nosotros, definitivamente. Muy sabroso el viejo, jugó nice. Me encantó. Con el equipo. Ahora chat, me toca robar un poquito de jungla. De todas formas, al Diego nada más le falta el ángel. Así que yo creo que estamos nice, ¿eh? Pingueala. Como quisiera yo. Uy, no. Pues ya, chat, no. Bueno, GG. Empujo los minions. Ni idea de cómo pasó eso, la verdad. Ni idea. Ey, José, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¡Chat! Ni Caitlyn ni yo básicamente hicimos nada. Bueno, yo era un buen baiteo, ¿no? Es que, chat, al final sí era Kraken. O sea, es que yo no pensé que se tanquearían de una. Estoy jugando Clash y me dejaron libre a Elis. Quedaste 12-0 o te la van a banear, pues, a la siguiente. Pero esperemos si no, O sea, esperemos que te vaya súper bien. ¡Chat! El día de hoy, de hecho, hablando de... Con razón me miran poquitas personas hoy. Está el Clash, está el Worlds, estoy yo jugando... Honor para que... O sea, aparte yo piqué antes que mi soporte. Bueno, piqueábamos al mismo tiempo, pero se esperó. Yo de haber sabido que vivir con una Renata hubiera ido... Una de ese delay. ¿Pude haber ido? No, Vayne no, porque tenían una Kayle. Miren la Kayle. Pude haber ido. Es que Renata es para late chat. Para un carry de late. Es que Aphelios no hubiera sido lo mejor con Renata. Posiblemente. Lo mejorcito. A ver, chat. Teníamos Aphelios. Podía ir Jinx también si quisiera. Podía ir Ashe. Hubiera sido buena opción. ¿Creen? Una Sivir. O Caitlyn. ¿Qué pude haber forzado? Ah, no, pero Caitlyn está en el enemigo. Así que Nila también hubiera... Un Kog'Maw también pudo haber ido, ¿saben? Hubiera visto, chat. Opciones teníamos. Opciones teníamos, chat. Al Draven nunca derby. Chécate. Tenemos todos los ADCs. Menos Nila, porque es relativamente nueva. Y Draven. Y a Draven lo dejé en maestría 4. O sea, es que no lo he jugado tanto realmente. Pero tenemos muy, muy, muy buenas maestrías. No con todos los demás. O sea, tenemos 7 chats con todo, literal. Todo, todito chat. Hay que aprovechar todo esto. Ahí está también José, que está ganando con su todopoderosa Elise. O sea, es como de que, wow. Eso es Coco Dr. Pepper. Lamentablemente Derbys es Pepsi. Yo me encanta el Dr. Pepper, es mi favorito, ¿eh? Hoy me compré una pizza, chat. Y pues, de la Domino's. Y pues esa viene nada más con productos de la Pepsi, ¿no? Así que dije yo, no, pero porque yo, chat, hubiera pedido mil veces más Dr. Pepper. Que cualquier, me encanta más el Dr. Pepper, chat.
Oh my god. Margarita podría ser de Disney. Nah, de hecho, Margarita no. Bueno, depende, es un sabor de qué. No te entendí muy bien. A ver, Margarita. Margarita. ¿Es Dr. Pepper la Margarita o? O. Es un sabor. ¿Margarita de qué? Ah, sí, sí, es un sabor de Dr. Pepper. No, Margarita no sería. Bueno, eso es como un frappé, la verdad. ¡Ah! El tipo de pizza. No, no, una normal. Me encanta la Margarita, es mi favorita de Hermes. Pero no, no, me fui más por la normalita. Porque era más barata. Y tenía que aprovechar. Yo buscando de Hermes, chécate. Yo así como de que, Dr. Pepper Margarita, pues no lo sé, me quedé, parece como un... Nueva Dr. Pepper Margarita es perfecta, dice aquí. Belderbis es un Dr. Pepper, pero es este específicamente, es como... Como frappé parece. Margarita Palusa, ahí está, Derbis, me estás engañando, fin de la discusión. Andaba viendo chat cuando teníamos el historial muy bonito. Miren lo que... esto yo lo posteé chat en mi Twitter. La partida contra el Fallen y nuestro historial cuando íbamos full victorias, ¿no? O sea que nos andaba yendo de maravilla. Yo lo amé chat, lo amé muchísimo. ¿Qué pasó? Ganamos con la Kai'Sa Mager. Fue victoria. Creo que la viste, ¿verdad? Pero pues fue victoria. Falta ver... ¿Qué nos dan, no? O sea, si nos dan un poquito... ¿Qué? ¡Chat! Quiero llegar a 500 puntos hoy. ¡Ah! Ok, ok. Mala de Face Magio. Ahorita lo... nos quejamos. Le mandamos una demanda. Quiero tocar lo que viene siendo... O sea, quiero tocar 500 puntos, chat. 500, los 550, 600, 650. Ya estaríamos en Challenger, ¿no? Así que pues ocupamos como 4 días buenos para ir sumando de 50 en 50 puntos. No, Venezuela moment, llega a pasar. Chat, Venezuela siempre está en un mal estado, ¿no? O sea, realmente, o sea, siento yo que siempre está en un punto un poquito negativo. En cuanto a recursos, creo yo. O sea, qué lástima, ¿no? Que esté así. Pero pues imagino que hay países para... O lugares para todo, pues. Tanto muy, muy, muy buenos como muy, muy, muy malos y como un punto medio, ¿no? Yo creo que México, o sea, yo que vivo aquí, yo siento que México no está tan mal. Me gusta, yo siento que está en un punto bastante agradable. No será un lugar con... positivo algo en Venezuela cuando, es el detalle. ¿Hasta qué día cuentan las clasificatorias? Tenemos derbis hasta como el 10-11 de noviembre, más o menos. Así que tenemos ya menos de un mes para llegar a Challenger o para intentarlo. Mínimo, yo creo que ya nos quedamos en Grandmaster sí o sí por... O sea, yo creo, chat, que ya nos quedamos en Grandmaster, ¿no? Pero me gustaría llegar a... A Challenger, ¿no? O sea, realmente me encantaría llegar aquí. O sea, no estamos tan mal, ¿verdad? Andamos muy, muy arriba. En todos los países, sí, en todos hay algo malo, la verdad. Es que en todos hay algo malo y algo bueno. O sea, uno no puede pedir que realmente todos tengan... O sea, ningún lugar es perfecto, ¿saben? Si no, todo el mundo andaría hablando maravillas de ese sitio, por así decirlo. O sea, realmente hay lugar para todo. En todos lados.
no podemos pedir que un lugar sea perfecto, pues como tal. Por decir, aquí en este bonito lugar llamado League of Legends, parece que a Riot Chat se le literalmente acabaron los drops porque no nos da nada. Entonces, como se le acabaron los drops, pues no nos quedamos nada más con objetos que chat. De hecho, hoy... Uy, ¿qué hice? Ok, lo arreglé, chat. Ah, les digo, el día de hoy me dieron a mí dos drops. Me dieron... Y lamentablemente, me dieron un gesto de Nunu y me dieron un icono de un poro. Así que pues ni modos, nos lo quedamos así, ¿no? ¡Hey, José Miguel! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jugando muy bien, ¿eh? Tenemos pues dos partiditas ya jugadas, una derrota y la otra victoria. Perdimos con... ¿Con quién perdimos? Con Aphelios y ganamos con Kai'Sa. Aunque esta... ¡Chat! Esta la perdimos por una Kayle. Y esta la ganamos por una Kayle. O sea, es como de que ¡wow! Suerte del bicep, pásatela muy cómodo. De hecho, yo quisiera jugar Overwatch también, pero pues todo a su tiempo, ¿no? Yo de hecho juego Overwatch un poquito más en la noche cuando acabo streaming, así que not bad. ¿En qué invertí? Mira, Diego, te voy a decir cuál es el detalle, ¿no? ¿Por qué metí mucho RP? Primero, era un regalo de cumpleaños. Me habían dicho a mí, desde que yo cumplí en marzo, puedes gastarlo en lo que tú quieras. Tú solamente dime cuándo vas a ocupar el dinero y ya. Yo dije, bueno, si tengo opción de gastarlo, voy a guardarlo hasta que sea necesario para ver en qué lo quiero gastar. No, eran 2,000 pesitos, chat. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué hago con el... con eso? Pues llegó mi tienda, ¿no? Entonces yo dije, ok, llegó mi tienda, lo más probable es que aquí mete RP, pero pues tengo el dinero en mi cumpleaños. Y como me salieron puras skins que me gustaban, chat, literal, todas me gustan, me vi forzado a comprarlas, a meter RP. Pero como quería meter, como tenía el dinero ese en mi cumpleaños, que les dije que era como 2,000 pesitos, ¿no? Yo dije, bueno, pues ¿qué pasa mejor si meto esta cantidad y ya me quedo sin el dinero de mi cumpleaños, ¿no? Así que eso fue lo que yo hice. Metí el dinero de mi cumpleaños, me quedé con lo que venía haciendo todas las skins de acá. Y como va a venir una prestigiosa de Jin, yo la quiero. Así que pues me toca esperar un poquito, ¿no? A que salga el evento, a conseguir el pase y a farmearlo. Prueba a jugar un día en stream. Podría ser no Dervis, pero creo yo que no sé cuánta gente me vería, la verdad, pero podría probarlo. Dice José Miguel, en el tiempo que me desaparecí subí a diamante, pero en TFT, ay, o sea, mucha gente se burla, ¿no? De que ja, es diamante, pero en TFT no, pero está bastante bien, o sea, yo realmente lo respeto. Dice Mager, que hablaron de Venezuela, realmente casi nada, o sea, casi nada. Dice, yo juego en la canaimita poderosa, me dio curiosidad. Jin prestigiosa, ajá, van a sacar Jin prestigiosa. Va a ser de una temática que se filtró una skin de Pais, ¿no? O sea, se filtró una skin de pues temática, algo así como de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman las fiestas esas que tienen? Ah, una temática de neón. Que va a sacar Riot y van a sacarle prestigiosa a Jin ahí. Así que falta que le saquen la skin, falta ver qué tal. Ajá, sí, Pyke va a tener una temática en neón con Jin y no se sabe con qué campeones más. Pero esa temática, pues, va a ser la prestigiosa de Jin, así que yo voy a esperar al pase y me lo voy a conseguir. Y ya, pues, lo probamos en directo. Eduardis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Veo que viniste el día de hoy, yo encantado, Chat, nos toca soporte, no está mal. Tengo muchas ganas de jugar soporte. Yo quiero 20 skins más para Caín. ¿Juegas mucho Caín, Majer? O sea, Caín es súper enfadoso, pero es un campeón muy difícil de sacarle skins, siento yo. ¿Qué baneo? ¿Qué me puede ser molesto? Me llevo a Pai. Yo me voy a llevar a Pai. ¡Eh,
Y nos va mejor de soporte, Majer, siento yo. Bueno, así como nos va súper bien de jungla con Velvet. O sea, tampoco está mal. Me encanta Renata, chat. De hecho, la volvería a piquear, sinceramente. A ver. Ok, vamos a ver, chat. Tenemos buenos picks, ¿eh? Miss Fortune, Senna, Ashe. ¿Hay otro tirador en soporte? Creo que no. No, pero yo creo que va a ser Renata, chat. Yo creo que va a ser Renata. Voy a ver el perfil, porque si mi ADC es agresivo, pues mejor vamos un iniciador, ¿no? Y si ya tiene algo de ley, pues quién sabe, ¿no? Yo creo que Renata está nice. Voy a ponerla, chat. Todo el mundo desprecia al Edgy jungla. La verdad es que, bueno, no, es que a mí se me hace muy roto, rotísimo, Majero. Pero es que es muy difícil hacerle skins. Complicadísimo, diría yo. Yo creo que es Renata, chat, esta partida. O sea, miren todo el AD que tiene. Ay, definitivamente va a ser Renata. A ver, tengo que hacerle un poquito las runas. Casi está nice. Es mucho AD en el enemigo. Esta es la runa, chat, que les decía. Esta le da aceleración de hechizos de invocador. O sea, hace que la tengas más rápido. Vladdy. Eso es complicado. Un Vladdy es muy, muy complicado. Tenemos buen ulti para las peleas. Tiene el... No, Renata, John, Renata Glass. Yo creo que está nice, ¿eh? Llegar de una parte de la jungla a otra en menos de 5 segundos atravesando las paredes igual choteando de ese rayo balanceado. Y de hecho con el campeón también que hace como 1300 de daño verdadero con una habilidad también balanceado. Y o sea, es que Riot saca, yo siento, Majer, que Riot ahorita no puede hacer otra cosa que no sea sacar campeones rotos. ¿Por qué? Porque si saca un campeón que no está roto, ya no sirve. Porque ya sacó tantos rotos que lamentablemente el juego... Mira, para poder tener un juego balanceado ahora ocupa sacar campeones rotos para contrarrestar a campeones rotos. Simplemente eso, así que Riot ya la cagó, me explico, en pocas palabras. La regó. No, de hecho creo que Renata lleva esto. O sea, Riot se la voló. Pero pues como ya desbalanceó el juego, pues no le queda de otra más que dejarlo desbalanceado. Kayn por lo edgy. Es que, aparte Kayn, a mí me encanta mucho su estilo. Se me hace que se mira muy muy bien el campeón. Si me llegan por acá y por acá, estoy rodeado. Ok, nice one. ¿Quién gastó flash? Yo creo que no ocupaba gastarlo, ¿no? Pues, pero... Ese estuvo en mi primer mail, lo dejé jugar por aburrimiento, pero está hermoso, Majer. No te voy a discutir que está hermosísimo, Kayn. A mí se me hace precioso. Ok, primera sangre para Kindred. Yo creo que no está mal, ¿eh? Lo único malo es que tengo Puno, ¿eh? Así que yo voy a sufrir un poquito con mi... Bueno, te ocupo nivel 2, me explico. Ah, ahí me aburre mucho también andar
andar spameando campeones, la verdad. De hecho, incluso me siento ahorita cómodo que me haya tocado soporte, ¿sabes? Si tuviera la E, no la había fallado. No la habría fallado. Solo digo. ¡Ayuden a Lilia! ¿Que no ven que la Kindred la invadió? No me lo puedo creer. Poner uno acá atrás. Tu consejo subía platino. ¿Cuál consejo, Eduardo? ¿Qué aprendiste de nosotros? Bueno, también el directo. ¡Ey! Tenemos bastante poquita la cena, ¿eh? O sea, yo encantadísimo, Eduardo. Pero ¿cuál consejo fue? Se quitó el Ignite con el Purificar. Okay, not bad. Ok, not bad. Me agrada. Ah, del que te di ayer, entonces nice. Ves, Eduardis, aquí uno aprende siempre. Uno siempre está conforme. Yo creo que más regeneración de maná, ¿no? O sea, yo feliz de que te haya ido súper bien. O sea, yo hay veces cometo errores también, ¿eh? Déjame decirte. Pero pues mínimo, si te sirvió un consejito, yo estoy súper, súper cómodo y feliz por... Pues básicamente por ti, todos los demás que aprendí. Me compré esto por la regeneración de maná, ¿eh? Porque estoy viendo que estoy gastando muchísimas furras. Cuate en camino para el apoyo, obvio. Terminé jugando Israel por montajes chinos. Es que, fíjate, Majer, que Israel es un campeón muy bueno para montajes. Mucha gente que hace montajes casi siempre usa Israel. Literal. Kindred está por detrás en la partida. Uy, es que lo que jugamos Renata, yo siento, chat, que la juego de maravilla. Chat, díganme si no soy una muy buena Renata. O sea, realmente yo siento que la juego muy bien.
Bueno, eso sí fue mi culpa, ¿no? No tenía mana. Y bajó el mid aparte. Voy por botas para tener más rápido mis habilidades. ¡Oh! Bajó el main Renata desde el PvE. Obvio, Marcel. Obviamente. No, pero nos llegó ahí el... Ah, me la volé con el KS. Eso sí, no lo discuto. Pero sinceramente, ahí nos llegó el mid laner. O sea, yo no sé cómo... Uy, la cena. 0-3-0. Pobrecita. Si hubiera tenido más mana... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo la ayudo. Yo soy soporte chat. Yo sé que mi ADC se ocupa empujar la wave. Así que chance y... Yo ayudo. Le podría dar la W, pero es muy arriesgado. Mínimo la protejo con escudos y ya con eso. Jefe, ya sé, Darvis. Lamentablemente. Pero hey, no andamos tan mal, ¿eh? Pongo otro ping ward. Y me dirijo ya, ¿no? Con mi carry. Uy, es que le volví a dar chat. O sea, soy buenísimo con Renata. Uy. Lo tiré un poquito rápido, ¿eh? Por no saber si se iba a ir a otro lado. ¿La matas? Uy, flashó. No pasa nada, me mató a mí. Que yo podía tener racha, pero... No, no tenía. Y aparte gastó flash. O sea, yo gasté ignite, pero ya gastó flash. Aparte, Sivir ahora tiene ventaja para empujar la web. Un poco tryhard de mi parte, eso sí. Normalmente los soportes chat tienen que hacer recursos para el carry. O sea, yo lo intenté ahí, pero pues lamentablemente no salió tan como lo esperé. Tampoco pasa nada, pues. Ezreal no se llevó nada. Aunque Senna también hace mucho daño, ¿eh? Mucho, mucho daño. Uy, el último. Buena decidir, Eso terminó muy bien, muy bien. De hecho, miren, o sea, literalmente, o sea, sí, llegó el Yasuo, pero eso terminó. O sea, yo creo que baiteé mucho, aguantamos demasiado. Ya que vi que la King de Durtiu, dije, a ver si se me enfría el ulti, pero estuvo nice. O sea, Sivir se llevó un doble, a mí me mató Kindred y mi team mató tres. O sea, super world, la verdad. Deberíamos jugar full Renata un día, siento yo. Full Renata.
Aparte, esto es bueno, que el carry se lleve placas solas, chat, es de lo mejor que puede pasar. Muchísimo, es de lo mejor que puede pasar. Uy, buenísima, los minions. Facilito, chat. No, es que somos buenísimos de soporte, neta, no me la creo. Literal. O sea, estás viendo, Majer, what the fuck, eres super de chill. Ey, nos está yendo muy bien, Joven, te lo juro. O sea, parezco... Bueno, no parezco troll. Pero, o sea, sí, somos sub de chill, básicamente. Ey, andamos jugando demasiado bien, Chequen, 1-3-6 y nuestro ADC 4-1-4. Y miren, chat, normalmente el soporte puede rotar para hacer variedad y yo no he rotado, la verdad, o sea, tal vez es mala mía. Pero hoy andamos nice, y es que yo normalmente amo mucho a Renata, me gusta mucho jugarla, pero la jugaba mucho yo en ARAMS, no en Normals, ni en Ranked. Y yo creo que posiblemente sería de mis main supports, la verdad. 90% de Wii, uy, Majer, no me digas eso, que me cambio de línea. A ver, chat, voy a guardiar un poquito. Media de mil, en pocas palabras. Voy a acompañar un poquito, ¿no? A la civil. Uy, aunque eso sí me falla, un poquito. Ah. Yo me voy. Bueno, me quedo aunque Vladdy me mate. ¡Uy! Es que fue estompeada en todas las líneas. Un poquito troll, la verdad. ¡Ey! ¡Salió nice! Cuando salió Nocturne con 60%. Es que Nocturne... está... a mí se me hace muy fuerte, la verdad. Se me hace muy, muy fuerte Nocturne. Me gusta mucho soporte, chat. Me gusta. Miren, metí más daño que el Nasus y la Lilia. Y metí más daño que todo el team enemigo. O sea, es que yo creo, chat, que tanto de soporte como de ADC jugamos súper agresivos, ¿eh? Katherine, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo ando muy bien. Ando aquí pasando el día con ustedes, con los del chat. Ando muy, muy cómodo. Llevamos, creo que, 3 partidas, ¿no, chat? Llevamos 2 victorias y 1 derrota, ¿no? Que fue victoria, no, derrota, victoria, victoria. Sí. Vamos un poquito así, chat. Pero andamos muy, muy bien, Katherine. Andamos muy, muy bien. No, el Nasus no llegó a ley. De hecho, es que creo yo que Nasus le ganó a la Kindred. Se llevó un doble al principio.
Mató a la Kindred. ¿Y quién era su laner? Era un... Ah, Riven, aparte. Y yo creo que Nasus está muy nice contra Riven, la verdad. Aparte, chequen, se volvió heridas graves y botas de armadura al principio. O sea, súper bien, saber cómo armarse. Dos wins. Nasus será derrota en el camino del espartano. Vamos a ver, Majer. Yo quiero... Quiero ganar unas... Bueno, es que... No sé cuánto me veré para el stream, porque otra vez lo inicié súper tarde. Es que chat, ando iniciando súper tarde stream estos días. O sea, me ando levantando más tarde de lo normal. Y como me levanto más tarde, pues... Me ando quedando un poquito más cortito con los streams. Pero, ¿qué tal tú, Katherine? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Qué tal tu día? ¿Andas feliz? Chat, yo le presumí a mi hermano mayor cuando no tenía este skin, o sea, hace como más de una semana, de que era mi skin favorita de Tris y todo eso, y de la nada, pum, me sale a los dos días y yo, ah, me emociono, y así. Sueño reparador, obvio. A ver, chat. A ver. Ah, ¿qué pasó, Majer? Te leo. Chat, necesito... Uy, creo que ese. Necesito lo que viene siendo el Challenger antes de que acabe la season. Es meta. Tengo que cumplirlo. Ah, yo también te quiero, Majer. A ti y a todos los demás, pero te quiero, Majer, ya sabes. Son especiales para mí. Muy, muy especiales. A ver, la pregunta es cuánto va a tardar la cola. Ahorita tardó como, ¿qué? 8 minutitos. Todo bien, nice. Feliz, Katherine, entonces. Uy, ocupo ver chat. Chatos, ahorita están en Clash, ¿no? O sea, están... Bueno, muchas... Según yo, muchas personitas deberían estar aquí creando para Clash. Colas Challenger. Acepta el abrazo, Majer. Bueno, Colas Challenger es el problema, ¿no? Duran muchísimo. O sea, es también lo que me da. Porque yo siento que tendríamos más tiempo para subir. Yo creo que aparte es eso, ¿no? Lo que está afectando un poquito a que jueguen menos partidas. Que como ahora estamos comenzando a subir, las colas están durando primero. Están durando más. Por lo tanto, pues estoy batallando más para... Pues durar más tiempo en stream, que puedo hacerlo. O sea, realmente muchos streamers de estos celos se ponen a jugar otra cosa. Puedo poner el en cola, chat. ¿Saben? Ando ahorita jugando el Runaterra. Miren, lo voy a poner. O sea, sé que muchos de ustedes no juegan, ¿no? O sea, el de cada... Pero seguimos en cola, aclarando. Seguimos en cola, chat. Yo en broncita, cola 6 minutos. Llega a pasar. Llega a pasar muchísimo, Majer. Pero les digo, o sea, chat, seguimos en cola. Yo sé que ustedes no juegan lo que viene siendo Runaterra, lo más seguro. Yo lo juego. Pon el video de caminar de LOL, existe. A ver, caminar de LOL. Pero no era guardear o... Ah, ya lo vi, sí, es que según yo era guardear. Vi a Caín, sí, Caín acaba de salir hace poquito, Majer. Ah, literalmente, Caín lleva muy, muy, muy poco que salió. Lit, a ver, ¿qué hago? Cambio estas. El LOL está raro. De hecho, sí, andamos en cola, ¿eh? De hecho, mira, Ana, andamos ahorita... Uy, no puedo mostrarles. Porque este juego es de pantalla completa. Pero andamos en cola. Yo sé que el LOLcito se puso... Uy, action chat. Ah, aquí hay mucho lore, chat. Hay mucho, mucho lore de LOLcito y todo eso. O sea, de hecho yo creo que ya han visto lo que como que significan todas las cartas. A mí me gusta mucho, chat. Me gusta muchísimo el... Obviamente me acrema tra action. Me gusta muchísimo el Runaterra. Sí, salieron los Darkings. A mí me gusta mucho. De hecho, los Darkings, donde... Estas cartas son de Darkings. Yo ahorita ando jugando un mazo con Varus porque a mí me encanta echar Varus. Me encanta, me fascina. Mm.
Una Kay. A ver, chat. Oh, hay otro action ahí. O sea, poner a otro action es buenísimo, chat. Chequen, lo bajamos. De hecho, incluso... Chequen, chat. Y Ral robando las armas de sus... Esto es muy cierto. De hecho, sí estaba robando las armas de sus hermanos. Yo me acuerdo mucho de todo eso, porque cuando salen, chat, las cosas en el Runaterra ya es como de que... Las comienzan a tomar un poco más por el estilo, ¿no? Evolucionamos a Action Chat. Y continuamos un poquito. Y seguimos sin encontrar con el Loli. Le bajamos el ataque a Kate y continuamos. No, de Jacob, andamos en cola. De hecho, arriba, bueno, por allá dicen cola, andamos esperando partida, pero mientras andamos jugando algo. De hecho, si quieres ahorita, ese es juego de cartas de Rayo. Ahorita lo andamos jugando por mientras que estamos en cola. De hecho, yo creo que nadie más le entiende más que yo a este juego, ¿no? O sea, me gustaría explicarles un poquito. Me gustaría, la verdad, chat, explicarles un poquito. Pero no sé qué tanto le entenderán y todo eso. Pero, o sea, aquí hay mucha historia, chat, de LOLcito. Literalmente aquí es casi puro lore, la verdad. Pero a mí me gusta bastante. De hecho, yo ando esperando, chat, para tener al Varus en la mano. O sea, el mazo, chat, es de Action y Varus, el mío. El enemigo está jugando con Caitlyn y con Swain. Tiene que ver con LOL. Con el nuevo champ sale nueva región, como lo que pasó con Quillana. Sí, o sea, pero es una región por Churima, ¿no? Un lugarcito que está cerquita de los desiertos. Así que, pues, yo creo que puede terminar contándose como la región churimana, solo que un lugarcito por ahí cerca. Porque con Quillana fue tal, y comenzaron a mover campeones como Rengar, Zyra y Nico, campeones Nidalea y tal, pues. Pero tal es como... ¿Saben qué? ¿A ustedes no les pasa que las regiones se les figura a una clase de lugares aquí de la... Pues de la vida real, ¿no? Por así decirlo. O sea, por ejemplo, veo yo Jonia y digo, pues es cultura oriental, pues. Puede ser China, Japón, Corea. O sea... Luego, está el... Pues Churima, que es básicamente como... Como, ¿qué se diría? O sea, que sería como Egipto, ¿no? Es como Yuji, ajá. Pero, por decir, exacto, ¿cómo se jugará? Eso es un misterio. Perdón, Ana, perdón, es que... O sea, de hecho, realmente yo jugaría LOL, pero pues no tengo como que... O sea, como que... ¡Oh, chat! Jalamos a Varus. Ya con eso se arma. Y Johnny es algo griego, si mal no me equivoco. Te da la impresión de que... O sea, pero yo me refiero al lugar, no a la impresión que te da. Porque a mí no me suena algo griego. Y se rindió. Uy. O sea, chat, les digo. Yo juego mucho Runaterra, chat. Si se preguntan, ¿juegas otro juego? Que no sé qué esto y que lo otro. Pues yo, miren mis mazos, chat. Y miren, de los campeones...
Yo ya conseguí básicamente, chequen, todos los campeones, ¿no? Los que me faltan sin completar son estos, miren. Me faltan los Kaims, me falta Serafín, que a mi chat me gustó Serafín, pero porque la hicieron ver más como Piltoviana. No me gustaba que pareciera una idol, ¿no? O algo parecido. O sea, metieron a Norra, que es como un campeón único de aquí. Pues está Jax, está Ornn. Y por decir, aquí me dice que yo tengo dos Ornn aquí abajito de los tres. Pero yo, chat, tengo tres comodines de campeones. O sea que si yo quiero, por decir, no tengo ningún Kayn, me creo los tres, me explico. Y aquí me los gasto mis tres comodines. Pero pues les doy en deshacer porque ahorita no es lo que busco. Yo me hago más de los campeones que me gustan, ¿no? Como ADCs y todo eso, más o menos. De hecho, Wayne, o sea, se juega con Vayne, así que... Pues así, pero bueno, chat, miren, les muestro un poquito, ¿no? Llevamos 11.000 y es la primera vez que me encuentro a partida, O sea, realmente dura mucho. Y las partidas de Runeterra duran muy, muy, muy poquito. Muy poquito, chao. Hoy me dieron la skin que quería y me faltaba de los mid que juego. ¿Cuál fue, Jacob? Por decir, chat, a mí el lugar del que viene Quillana, que es como Ixtal, básicamente, miren, se los voy a poner, ¿no? Miren, chat, estas son las regiones. Ixtal, que es la de Quillana, a mí esta me recuerda mucho a México. Pero por todo el tema de Mesopotamia, de Quetzalcóatl, que era un dios para los, pues básicamente los indígenas de aquí, todo eso. O sea, chat, a mí Ixtal me recuerda mucho lo que viene siendo México, porque pues tienen bastantillas cosas así. O sea, obviamente pues se miran un tantito diferentes. Pero básicamente a mí me da esa impresión, ¿no? O sea, en lo personal. Porque yo siento que Riot se basa en uno que otro lugar. Por decir, en México, ¿qué hay? La pirámide del sol. Que del sol y la luna, ¿no? O sea, son lugares que están... Uy, tengo que piquear. Sylas. Dame Sylas, ok. Ah, a mí me recuerda mucho a algo como... De hecho, del sol y la luna. Son dos pirámides, chao. Yo fui acá y pues a mí me recuerda muchísimo, muchísimo Ixtal a lo que viene siendo México, ¿no? O sea, yo creo que se basaron ahí. Ah, que una parte, a una parte de la historia griega. Tiene sentido, Majer, tiene sentido la palabra, yo no sabía. Kaisa. Tengo Blitz, si el Blitz atiende a ganchos, chat, es GG. Entonces, sí, ya salieron. Bueno, no sé si oficial J-Call, pero ya salieron las habilidades. O sea, chat, por decir, miren, vamos a las regiones, ¿no? Para mí, o sea, Shurima definitivamente es Egipto. Nadie me puede decir que no. O sea, definitivamente es Egipto. Aguas Turbias, pues no conozco ningún lugar de que se mire como una de estas de piratas. Así que, pero salió de Piratas del Caribe, a mí no me engañan. Luego tenemos Jonia, que para mí es como un lugar oriental, para mí en lo personal. Luego pues yo supongo que, yo creo que Noxus, chat, es como una especie de por así decirlo, Estados Unidos en un aspecto. O sea, en un aspecto muy, muy, vamos guardianas, chat, vamos guardianas. Ah, en un aspecto de que les explico, ¿no? O sea, Noxus es como el lugar que tiene todos los idiomas del mundo. O sea, como que conquistaron muchas tierras y luego quisieron impartirle su idioma al mundo. Ah, de hecho, se canceló la cola. Muéstrame las... las de Kasane, ahorita las vemos. Entonces, chat, ¿qué pasa? Pues pasa que, de hecho, podemos irnos a vista general, ahí estará. Ah, no, pero miren, es que está en un video. Pero les digo, a mí me recuerda a lo que viene siendo Estados Unidos, pero porque... Sí, España 2. Podría ser, la verdad.
De hecho, España sí podía ir. Porque es que este lugar, chat, conquistó muchas tierras y comenzaron a hacer, a impartirle su idioma a los demás. De hecho, en Runeterra se supone que el idioma noxiano es el idioma más conocido, ¿no? Como el inglés. Pero es cierto que es España, suena mucho España. Entonces, Demacia sí sería Estados Unidos, ¿no? O sea, de Demacia podría ser Estados Unidos realmente. Pero muy buena, Majer. Eso me suena a la conquista española. Sí, yo lo decía más por el idioma, porque el idioma inglés y el idioma noxiano son el idioma universal, se supone. Pero es cierto que suena mucho a España. Y este sería... Demacia sería como Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sería Estados Unidos definitivamente. Alexander, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Andamos comparando un poquito... Yo creo que sería Estados Unidos, chat, definitivamente. O sea, y así nos podemos ir buscando, pero pues realmente, por decir, Piltover y Zaun, esas dos les recuerda algo, a mí no me recuerdan nada. De hecho, a ver, aquí está el tráiler de Kasane. Para los que no lo vieran, lo pidió Jacob. Vamos a ver un poquito los campeones rotos. Sí, sería Estados Unidos. O sea, chat. Vamos a ver un poquito lo roto de Riot. Miren, tiene un dash. Y su Q, chat, miren, como que pega, se pone a... Uy, me asusté, escuché la voz de Camilo y dije, estoy jugando Aram. ¿Qué pasó aquí? Ah, miren, chat. Y luego su Q la puede volver a reactivar y te aturde. Se acabó. Luego, chat. Tiene su ulti, ese es su ulti, aclarando. Pero miren, como que tiene 2 segundos de enfriamiento. Atraviesa muros empujando al enemigo. Yo no tengo ni idea de por qué se mira tan roto. Tal vez porque Rayo solo puede sacar campeón Red Rock. Chequen, usa un dash que le da un escudo. Se pone a cargar algo que empuja y hace otro dash. Usa un flash para usar su ulti, que lo transporta atrás. Pues realmente está... Miren, chat, aquí va a usar su ulti. El ulti de Kasane hace que atraviese muros, chat. Y cuando atraviesa muros, se lleva con el ulti al enemigo hasta... Por decir, aquí, miren, va a ultiar al set y como había un muro, se lo lleva hasta atrás del muro. Básicamente es la mecánica de Seri, pero ahora te puedes llevar al enemigo. Ya saben, Riot siempre innovando, copiando algo que tienen los otros campeones, pero mejorándolo. Y miren esta habilidad, la que ya ven que dijimos que tiene una habilidad que como que carga un dash. Pues cuando está cargando eso es imparable, o sea que no lo puedes aturdir ni nada. ¿Algún pick? No, bro, soy... Miren, y como estaba cargando eso, pues era imparable y no pudo ultear. Así que, nota, chat, la Q es un golpe potenciado que después de un rato le aturde mandando al viento, ¿no? A ver, chat, ¿qué juega mi soporte? ¿Qué juega mi soporte? Es G2 Frank. Ah, no, es en Pike, puro Pike. Ok. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Eres el cazador o la presa? Ok, chat, la neta me vale. Voy a llevar esta. Esta. Voy a llevar esta. Ah, entonces, habilidades, chat. Tiene un... La Q es un golpe, ¿no? Que cuando carga, aturde, levantando al aire. Tiene un dash que, pues, básicamente empuja al enemigo. ¡Sigan esperando! Tiene un dash que se carga, lo vuelve imparable y básicamente le da un escudo. Y tiene una R que empuja al enemigo y se la lleva con un dash también. O sea, pero a través del muro. O sea, tiene 3 saltos, chat. En pocas palabras, para quien no entendió el campeón, volvemos a recapitular un poquito. Tiene 3 saltos y tiene un golpe. O sea, el golpe obviamente es lo que se va a hacer y los saltos van a ser para alcanzar. Miren, imparable con escudo. Golpes de la Q. Y como son golpes de la Q, pues al final carga y aturde. Se acabó. Ah, miren, el dash de la E, ¿no?
chequen. O sea, ¿vieron eso? Por decir, se le enfría la E, la usa y se mueve a un ladito y gana un escudo. Como Sylas, literal. Me llevo heal, aunque sea un Lucian. Sí, me voy a llevar heal, chat. Me voy a guardar el exhaust. Es que si me llevo exhaust. O sea, en pocas palabras, tiene tres habilidades que lo hacen saltar. A ver. Heal, extenuar, heal. Ok, entonces. Les explico un poco, ¿no? Habilidades de ese tipo. Chéquense. Tiene un dash que se avienta hacia donde sea, que es cargado. Se avienta hacia donde sea. Tiene un dash que sí o sí tiene que seleccionar un enemigo, como el de Sylas. Tiene una R que es un dash que atraviesa muros y se lleva al enemigo al que le pega, por así decirlo. Y tiene un golpe potenciado, que lo más probable es que sea lo que se maxe. ¿Cómo vas a quitear? La verdad no tengo ni idea, Alexander. Ningún tanque, chat. Ningún tanque había tenido tanta movilidad en el juego. Literal, ninguno. Hasta que salió este. Matakrakens, chat. Hay uno de ir. Vamos, Matakrakens. Vamos. ¿Qué otra cosa podemos ir? ¿Crees? Pues miren, yo creo que puede ser un Krakens, puede ser un... No se me ocurre que... Porque puedo hacerme... Este es un problema, chat. A ver si... Ay, no. Chat, siguen ahí. Aló, chat. Ah, se lo llevo ya, ¿no? Aló. Ok. Pues vieron qué pasó, ¿verdad? O sea, literalmente se me fue el interweb. ¿Aló, quién es? O sea, realmente chat tuvo un problema muy incómodo ahí. Ay, Diosito. Pike va a tener que jugar a rotar. Le arruiné un poquito el early. Se me desconectó el... Se me desconectó. Bueno, se me... Como que hay veces, chat, que el OBS tiene interferencias con lo que viene siendo...
pues el LOLcito, ¿no? Entonces básicamente lo que pasó fue que se me cerró el cliente y pues me envió FK el juego. Me mataron en lo que se me desconectó y pues... Pero me mató la llana, o sea, técnicamente no aprovecharon mi desconexión, ¿no? O mínimo, no la aprovecharon mucho. O sea, tampoco ando tan atrás en farm de ilusión. Me llevo esto. El dragón es nuestro. Tengo que jugar a tempo, chat. Ya me quedé un poquito por atrás. Audi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? ¡Sora! ¡Oh my god! Están llegando, chat. Me agrada, me agrada. Un versus, da miedo. Puedo, Alexander, pero ahorita no es día de versus. Así que te daré. Diré que hay miedo. Cuando en realidad no lo hay, ¿verdad? Me dieron la skin de Veigar. ¡Ah! ¡Está preciosa esa skin de Veigar! ¡Envidia 1000! Jacob, envidia 1000. Prefiero alejarme, sé que tiene nivel 6 también el Pyke, pero yo creo que a mí no me va a rentar. Listo, ya en 5 ya puedo pelear un poco más. Desde las 7, pero... ¡Ah, es cierto, Sora! Es cierto, es cierto. ¡Ey, pero yo encantado de que hables! Un poquito incómoda, ¿no? La partida, lo que pasó ahorita. O sea, porque Pyke no creo que sea malo. Pero pues realmente ya nos vamos a quedar sin sus iniciaciones fuertes por... Bueno, no tanto por mi culpa. O sea, fue algo que pasó simplemente con mi equipo. Que pasa mucho, ¿saben? Bueno, ya no pasa tanto como antes. Pero aún así tiende a pasar. Oye, las llanas que apuntan bien, chat, me dan un miedo. No le puedo tirar el kill. Se alejó muchísimo de mí, chat. Se alejó muchísimo de mí el Pyke. Es que se hambrió también, ¿no? Por la llana. Aparte, Lucian era 6 y yo no. O sea, realmente Pyke inició, le saltó. Le intentó tirar todo. No digo que esté mal, pero pues aún así sí ve que estamos en desventaja. Porque yo me fui FK de nivel. Porque si yo tengo 6, pues lo persigo. Él le da llana y literalmente yo ulteo y todos andamos. Y los dos andamos pegándole a ella. Pero pues Pyke, al final de cuentas. No espero mi level 6, ¿no? O sea, y pues eso fue lo que pasó. O sea, él debe ver los niveles de los campeones. ¡Ay, no! Yo creo, chat, que la botlane ya fue. O sea, Lucian se llevó un doble. Sí, es matarse, compa. Es que yo creo que debía esperar mi R. Si Pyke esperaba mi R, era free win las peleas. O sea, simplemente eso. Lucian era 6. Yana era, perdón. O sea, yo era 5 y...
se condenó. Simplemente Pike se condenó, chat. Y luego me señala porque nos mataron a los dos, cuando en realidad eso nunca tuvo por qué haber pasado. Pero pues también es más fácil... Yo creo que es más fácil la toma de decisiones de la llana enemiga, ¿no? Porque pues a final de cuentas ella dice... Ah, pues yo hago algo cuando me entren. Si no, pues tiro tornados, pokeo... Me tiran heraldo... También, ¿no? Un poquito incómodo que... El Jekka tampoco nos gankea, a pesar de estar hasta atrás. Ah, qué lástima. Le dieron todas las placas al Luciancho. Que está bien, o sea, es muy buena jugada de parte de Ludwig. O sea, realmente esto lo hizo muy bien. Voy por el red, yo creo que sí, ¿no? Yo no voy a... No. Tiene fantasmalo... Ah, tiene libro de hechizos. O sea, esa era mi duda. No voy a evolucionar la cosa si me compro eso. ¡Ah, qué feo, qué feo! ¿Por qué se me tenía que buguear el OBS? Bueno, ¿y por qué Pike tenía que entrar cuando yo no era nivel 6? ¡Frisea! No hay problema si te pegan poquito. ¡Ay, no! Y para el que llegue y que me diga, frisea tú y no le llores al Pike. ¿Cómo voy a frisear yo? Pues estoy formeando mucho, ¿eh? Al final puede que me recupere bastante bien. Ven el TP de la Nidia, yo sí. Ay, lo único malo es que Lucian nada más salió adelante porque se nos desconectó. Uy, el fight.
Oye, qué hambriente es esa Nidia, literalmente van dos veces que me hace lo mismo. O sea, si se muere por andar de agresiva, yo lo compro, pero aún así es como de que... ¿What? O sea, me sorprende. Pero eso de jugar mid no tiene que ver, Jekyll, se me desconectó el internet. Bueno, no el internet, perdón, se me cayó el básicamente el streaming. Y con eso se me fue lo que venía haciendo, pues básicamente el early. O sea, Jekyll, o sea, suena como si estuviéramos perdiendo porque estoy jugando bot. Así como de que juega mid y ganas. Mataron a Lucian, ¿verdad? ¿O no? No lo mataron. Ah, bien. No, el Lucian no murió porque... ¿O sí? Sí, por Sylas. Bueno, voy para abajo. Jeque está muerto, ese dragón sí o sí es del... Oh my god. Ah, bueno. No pasa nada. O sea, si él quiere el red está bien, pero... Pero que tome en cuenta que no me voy a recuperar tanto, porque a Lucian de seguro le dejaron su río. O sea, yo lo que quiero es recuperarme. Si a mí no me deja recuperarme mi jungla con el oro. No, jales, no lo jales. Ok. Me asusté, chat, creí que... Bueno, no está tan mal, ¿verdad? Bueno, salió bastante bien, ¿eh? Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿eh? Aunque tuvimos una desconexión ahorita y me hicieron la primera sangre mientras estaba AFK. Pero fuera de eso todo muy bien,
así que me tanqueó. Bueno, aunque estos dos estaban parados aquí. No, no entendí tampoco por qué estaban parados. ¿Sigue evolucionada? No. Bueno, no importa. En realidad le daré que no, pero como alguien ya se quiere rendir y pues Luciano obviamente quedó más fuerte que yo, digo, ah, pues si quieren, pues, ¿quién soy yo para negárselos? También estoy farmeando mucho, eso sí. Bueno. Barbacán anda potente, muy muy cierto. Es que también están aquí. Y yo no miro a mi equipo haciendo cover en ningún lado. ¿Dónde? Bueno, en bot contra el Trindam. Ah, pero ahorita me andaba señalando porque me hicieron lo mismo. No, pues, wow. Literalmente por eso me andaba spameando las señales ese tipo. Qué sé yo. Lástima, chat. Vamos a tener nuestra derrota que siento yo que no nos la merecíamos. La verdad ando bajando muy muy poquito. Ah, yo creo, chat, que tengo que ver mi configuración del OBS, la verdad.
Bueno, ya tenemos un bailarín. Qué hambriento, okay. No andamos mal. Sí, o sea, es que Trinda hace mucha presión en una línea. Realmente es una lástima porque yo creo que con él nos podría ir demasiado bien. O sea, también Lucian aquí la regó un poquito. Se hambrió bastante. Pero pues también, o sea, se perdió la bot por mi culpa, pues por la desconexión. Y Gekka pues está FK. Ahí de todas formas lo hice porque GK yo vi que estaba FK en base. Si no hubiera estado FK, la verdad no hubiera jugado más seguro, ¿no? Lástima. Lástima que se me desconectó. Es que el GK tampoco hizo mucho, ¿no? O sea, lamentablemente. Sí, de hecho la Nivea se hambrió mucho por mí. Yo creo que sí se pudo haber ganado, ¿saben? Pero tuvimos ciertas cosillas. No, si el jungla, realmente si los junglas deciden no ayudar, pues es decisión suya, ¿no? O sea, también pudo haber venido a bot cuando yo me reconecté. Pudimos haber sacado kill, pero pues tampoco, chat. No, no es desanimar, es ando pensando en cerrar chat por... O sea, pasó eso... Y, o sea, es que serían 2-2, porque nada más jugué, o sea, hubiera jugado más, pero pues con eso de que se me desconectó ahorita, no sé, pienso buscar configuración del OBS o algo así, porque pues, me llega a pasar, ¿no? Que el OBS, o sea, el consumo de la GPU con el OBS se está agarrando mucho. O sea, está agarrando mucho consumo, lo que viene siendo la GPU. A ver, chat. Pues yo creo que me voy a retirar, ¿eh? Mañana voy a jugar más, chat. Mañana voy a darle más partidas. A ver qué sale. Mañana podemos jugar unas 6, como siempre, qué sé yo. La verdad, ayer y hoy pues tocaron 4. No pasa nada. Vamos a ver qué tal nos va. Y pues bueno, o sea, hoy descansaré un poquito, ¿no? Ya mañana jugamos muchas más. Bueno, chat. Hasta luego, ¿eh? Gracias por ver y chau.